Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bien, dicen. Eso es importante, lo demás es cuento, ¿no? ¿Es así o no es así? Se llama actitud ganadora. Muy bien. Tenemos pendiente para terminar este ejercicio. Habíamos quedado en fecha 15 de agosto, donde estábamos calculando los intereses de vengado, ¿no es verdad? Sí. Bien. Un poquito para recordarnos, fíjense que este es un ejercicio con mantenimiento de valor. ¿Qué significa para recordarnos? ¿Qué significa mantenimiento de valor? Significa que nuestra plata no debe perder el poder adquisitivo. Si yo antes compraba 5 manzanas, a 5 pesos, ahora debo poder comprar la misma 5 manzanas a 6 pesos. ¿Qué quiere decir? Que para poder comprar eso tuvimos que actualizar nuestra cuenta, ¿ya? Hacer los ajustes respectivos para no perder el poder adquisitivo. Por eso se llama con mantenimiento de valor. Bien, tal cual hicimos el anterior ejercicio. Aquí, nosotros hacemos primero la apertura del depósito a plazo fijo, que ese es el ejercicio que estamos haciendo. Y como decía, con débito a la cuenta del cliente, a la cuenta corriente, le ponemos al debe los 211.01. Una vez que hicimos el registro de el DPF, a fin de mes debemos hacer el asiento respectivo de los intereses de vengados por pagar. ¿Por qué digo intereses de vengados por pagar? Porque todavía no nos están pagando esos intereses. Nos los van a pagar a vencimiento de el depósito. Mientras tanto, no nos van a pagar. Entonces, estamos contabilizando los intereses de esa gestión. ¿Y por qué contabilizamos ahí y no al final, cuando de una vez nos tengan que pagar? Lo contabilizamos en este periodo, en el caso de julio, porque el principio de devengado dice que los ingresos y los gastos deben de contabilizarse en el periodo que corresponda. Entonces, de todo este, de los 36 días que nosotros tenemos del DPF, 21 días corresponden a julio. Y el saldo va a corresponder a el mes de agosto. Muy bien, una vez que nosotros hicimos el cálculo de los intereses, ¿ya? Hacemos el ajuste, el mantenimiento de valor, ¿ya? El mantenimiento de valor, ¿en base a qué lo vamos a hacer? El mantenimiento de valor lo hacemos en base a la UFB, en este caso, del momento que depositamos a fin de mes, ¿ya? Y ahí tenemos nuestro ajuste necesario. Posteriormente, nos toca contabilizar los últimos 15 días para completar los 36 días del DPF y los intereses lo calculamos no de los datos iniciales, no del DPF inicial. Lo calculamos del DPF actual.
actualizado. Por eso dice acá, contabilizar los intereses devengados por pagar correspondiente a 15 días de agosto del DPF actualizado. Inicialmente el DPF era de 30.000 más los 42.48 centavos que le tuvimos que incrementar producto del ajuste, ya es que ahora es los 30.042. Por favor, me van a esperar un ratito, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sí pueden hacerme comentarios. Un nuevo práctico dijo que íbamos a hacer, dicen. Sí, pero primero... Bien, ¿alguna pregunta de lo que acabamos de hacer? Lice, el enunciado de este asiento
Bueno, en el libro está con otro dato. Bueno, no es el mismo. No. ¿Otro? No sé por qué. Esto está igualito como cuando le dijo, a ver, espéreme un ratín. Espérenme un ratito ya. Este ejercicio se lo he enviado yo. ¿O no se lo envié? ¿Ah? No, Lisa. Y se lo he enviado. Lo único que le cambié a este ejercicio con lo que usted, a ver, la que me dijo no es lo mismo. ¿Qué, en qué no es lo mismo? A ver. Yo me estaba guiando por el libro nomás. Pero ¿en qué no es lo mismo? La apertura aquí en el libro, en el número 6 es el 23 del 05, el importe es de 20,000, el plazo de 60. No, ese viejo, si yo le he dicho, este mismo ejercicio es el que hicimos acá, es el que hicimos aquí, fíjense, 10.07, y les dije, el mismo ejercicio lo vamos a hacer con mantenimiento de valor. ¿Cuál es el ejercicio que tienen ahí? ¿Ah? ¿Qué ejercicio tienen ahí? Hola. En el práctico que mandó ahorita solo era hasta el punto 5, ¿no? O sea, este ejercicio, ¿no es verdad? O sea, este ejercicio que se lo mandé. ¿Sí? Dicen. Este mismo ejercicio es el que se lo he mandado acá. Solamente he modificado algo para que no sea. Bueno. ¿Para qué me voy enojando? Lo voy a imprimir y se lo voy a enviar. Bueno. ¿Está bien? Sí, está bien, continuemos. Gracias. Pero yo, es como, le voy a contar un cuento. Le dijo así, una vez estaba un muchacho preparando para los exámenes de grado a un grupo de jóvenes. Estaba preparándolos para, y le dijo, de esta misma forma va a ser el examen. Escúchenme lo que le estoy diciendo. De esta misma forma va a ser el examen. Y la cuestión es que entraron al examen y dieron pues el examen. Y allá salió enojado el otro. Y le dijo, ¿cómo vos no dijiste que era el mismo? Oye, le dijo, pero era la misma forma. Es que no tenía los mismos números, le dijo. No tenía los mismos números. Y le dijo, pues no sea menso, le dijo. Lo que yo te estoy enseñando, procedimiento, cómo tenés que hacer. Los números pueden cambiar, el procedimiento es el mismo. ¿Me entienden o no? Y se aplazó el tipo, porque él esperaba que tengan los mismos números con lo que el otro le enseñaba. Y no es así, pues. Y le dijo, no puede, le dijo, ¿cómo? ¿Acaso yo sé qué es lo que el profesor va a tomar? Le dijo, lo que yo te estoy enseñando son los procedimientos.
¿Qué significaba? Que aquí tenés que sumar, que aquí tenés que hacer esto, esto. Eso es lo que estoy enseñando, le dijo. Bueno, pero no importa. Aquí, espérenme dos segunditos. Especial de uno. Bien, le acabo de enviar el práctico, ¿ya? El práctico este que estamos haciendo. Muy bien, y no nos plantemos más, porque si no, no vamos a terminar este práctico, ¿no? Esperemos, lo tengo. Voy a congelar esta imagen. Bueno, ahora sí. Entonces nos quedamos acá en el ejercicio 6.3, donde habíamos hecho el cálculo de los intereses, ¿no es verdad? Sí, Lisa. Sí. Muy bien. Después de esto, de los intereses, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ajuste, Lisa. El ajuste, el mantenimiento de valor, ¿ya? Tengo que hacer el mantenimiento de valor. Entonces, eso de ahí es el mismo asientito que yo tengo acá. Es el mismo asiento y lo voy a copiar aquí para que ustedes puedan ver. Yo les dije, lo primero que cuesta es hacer los asientos iniciales. Usted hace los asientos iniciales y lo otro se va repitiendo, ¿ya? Entonces, mi asiento 6.4, ¿a qué fecha va a ser? Al 15, Lice. Al 15 de agosto, exactamente. Al 15 de agosto... vamos a hacer nuestro asientito, que va a decir así: contabilizar los ajustes del depósito a plazo fijo e intereses por pagar por variación de la unidad de fomento de vivienda. Ahora, ¿de dónde a dónde va a variar el valor ese? Del 10. Del 31 al 15. Del 31 al 15, porque lo del 10 ya lo hicimos, ¿no es verdad? Entonces aquí voy a poner del 31, lo voy a copiar esto arribita, va a ser de 1.22 al 15 de agosto. Al 15 de agosto... que va a ser eso de ahí. Entonces, mi glosa también va a decir lo mismo. La glosa siempre tiene que reflejar lo que estamos haciendo. Dice ahí del 1.22.361, ¿a cuánto va a ser el DPF? 1.22.361 a 1.22.361.
999. Esa es la variación de mi DPF, ¿ya? Del 31 al 15 de agosto. Fíjense aquí, donde dice unidad de fomento a la vivienda, el 31 es 122-361 y el 15 de agosto 122-999. ¿No es verdad? Sí, Liz. Muy bien. Entonces, lo que tengo que actualizar, primero, esto de aquí lo voy a borrar porque no es ese valor. Este de aquí lo voy a borrar y este de aquí lo voy a borrar. Muy bien. Está todo borrado. Muy bien. Ahora, el depósito a plazo fijo, ¿qué es lo que voy a actualizar? Con ayuda de ustedes para que vean que están pensando. ¿Qué es lo que voy a actualizar? Los 30.042,48. Exactamente. Aquí mi formulita va a decir 30.042,48. Eso de ahí lo voy a dividir entre cuánto. Entre el inicial, que va a ser igual a 122.361, y lo voy a multiplicar por el DPE, por el, la unidad de fomento final, que es 122.999, ¿no es verdad? Sí. Entonces, ya tengo acá. Ya tengo aquí mi formulita. ¿Qué es lo que estoy actualizando? Desde donde está actualizado para adelante, ¿ya? ¿Y cuánto va a ser mi nuevo valor? No. ¿Cuánto va a ser mi nuevo valor? 30.199,12. 30.000. La tengo. 199, dice. Sí, Lisa. Sí, Lisa. 199,12. Ahí tengo mi nuevo valor actualizado. ¿Y cuánto es lo que ya tengo contabilizado? 30.042,48. 30.042,48. Muy bien. Muy bien. Entonces ya está mi primera actualización, donde mi DPF va a ser 156,64. ¿No es verdad? Confirmen. Sí, listo. Muy bien. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Actualizar los intereses por pagar. Primero, antes de nada, agarramos aquí y le ponemos en la 213.03 los 156,64. Ya está ya el valor que tengo que actualizar. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, para los intereses por pagar, ¿cuánto es lo que tengo que actualizar? El 105,15. Bien, ¿qué más? Interesa. 180 sería con 10. 180,26, ¿a qué dice? ¿Cuánto? 180,26. Bien, ¿y los otros compañeros qué dicen? Sería los 75,10, dicen. Bien.
¿Y los otros compañeros qué dicen? No importa, un decimal no es significativo, para que vean. Pero lo que quiero es procedimiento, ¿me entienden? Porque algunos hacen con más o con menos decimales. Lo que quiero es procedimiento. Que varíe con un decimal es problema de la máquina. No es problema de todos, de nosotros. Lo que quiero es que le entiendan el procedimiento. A ver, ¿por qué dice algunos estudiantes 180 dijeron, ¿no verdad? ¿Por qué? Porque le sumé los intereses, yo le hice. Los nuevos intereses, ¿no es verdad? Sí. Eso es. O sea, aquí abajito de donde yo tengo el cálculo aquí, voy a poner lo siguiente, los intereses. Voy a poner el interés interés, así voy a ponerle, ya, para que ustedes se den cuenta qué es lo que estoy haciendo. Lo primero, voy a poner el actualizado. Actualizado. Y aquí voy a poner algo que, para que ustedes se den cuenta, entre paréntesis, podamos distinguirlo, más, eso de ahí. Fíjense, pucha, qué tan facilito que se los doy. ¿Así le daban los otros profesores o no? Y aquí voy a poner más el nuevo interés. El nuevo interés. Nuevo interés. Nuevo interés. ¿Y esto qué me va a dar? El interés a actualizar. Me va a dar el interés a actualizar. ¿Ya? Fíjense, esto es lo que yo le acabo de hacer aquí. Ahora, ¿cuánto es mi interés actualizado? Hello. El 105,15. Mi nuevo interés actualizado es el 105,15. ¿De verdad? Es lo que tenemos nosotros ahorita actualizado. Y mi nuevo interés, o sea, el interés de los 15 días, ¿cuánto es? 75,10. 75,10. Entonces aquí voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener el interés a actualizar. Como decía su compañerita o su compañero, 180,25. ¿Me entendieron cómo estoy determinando eso? ¿Ya? Fíjense que se lo estoy haciendo ahí. Ese es el procedimiento. Usted me puede decir, no, pero usted nos enseñó con otro número. Los números no tienen nada que ver, sino el procedimiento es lo que tienen que aprender. Los pasos. Bueno, entonces aquí donde dice interés por pagar, aquí voy a tener que poner cuánto. Ayúdenme a ver. En base a la documentación. 180,25 dividido entre 1,22,361 por 1,22,999. 999. Muy bien. Ahí van a tener ustedes su nuevo valor a actualizar.
181 con 19. 181 con 19 va a ser su valor actualizado. ¿Y lo contabilizado cuánto es? 180 con 25. 180 con 25. Y mi interés va a ser entonces de, perdón, mi ajuste va a ser de 94 centavos, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí, Luis. Aquí está, los 94 centavos es, aquí está. Quiere decir que la cuenta 421.03, que es los ajustes, va a ser aquí 157.58. Muy bien, entonces esa es la forma como ustedes tienen que actualizar. Hemos hecho dos ajustes. El primero, el ajuste inicial, y el segundo, el ajuste. Todos los ajustes se hace, se parte desde los datos ajustados. ¿Ya? Listo, Lisen. Listo. Para todo listo. Pregunta. Pregunta. Ninguna, Lisen, todo claro. Muy bien. Entonces, una vez que ya están los cálculos, el inciso C dice, el banco acredita en caja de ahorro del cliente el capital más los intereses. ¿Qué quiere decir? Que el banco no me está pagando la plata, sino que me lo está depositando en una cuenta. ¿Cuál va a ser mi asiento contable? Así de palabra, a ver. De palabra. ¿Ya? Bien. ¿Ya? No, no cuenta corriente. Dice ahí caja de ahorro. Exactamente. Entonces, mi asiento contable va a ser el siguiente. Bueno, esto de aquí lo voy a borrar porque ya no tiene sentido de existencia. Nada. Un segundito, por favor. Borrar contenido. A ver. Estoy acá.
4 y 6, 5. Vale, lo tengo, por favor, ¿ya? Todo esto lo voy a eliminar para que quede limpio la hojita del práctico. 205. Acá. Hasta aquí. Eliminar. Y la aceptar. Ahora sí. Bien, como decía su compañero recién, mi próximo asiento va a ser la cancelación, ¿ya? La cancelación del crédito, luego del DPF. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahí. 6.4 y 6.5. ¿Qué fecha va a ser la cancelación del crédito? ¿Del depósito a plazo fijo? 31 de agosto. No, ¿por qué? 15, perdón. El 15, pues. El 15, no se olviden, el 15 de agosto es la cancelación. Porque si ustedes me dicen va a ser el 30 o 31, quiere decir que tenemos que hacer 15 días más de asiento. Porque no va a decir el banco, le pago ahora, pero los intereses no se los voy a pagar. ¿Cuánto me va a estar engañando el banco? Uno, actualización, y dos, los intereses. Pues. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Bien. Dice cancelación del depósito en moneda nacional e intereses por pagar. Voy a poner aquí. ¿De cuánto ya eran? 36. Sí, Lisa. Coma con crédito a quién? Caja de ahorro. Quiere decir que nos lo vamos a depositar en nuestra caja de ahorro. Y fíjense acá qué dice. 213, como decía su compañero, 218 y a la 212.01. Ese es mi asiento contable. ¿Ya? Ese es el asiento contable que tienen que hacer. Cancelación del DPF en moneda nacional con mantenimiento de valor e intereses por pagar de 36 días con crédito a caja de ahorro. Y pregunta, ¿cuánto es la 213.0?
0, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene que ser? 0,2 creo que, ¿no? 36 días es 0,2. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es el importe que tenemos que colocar? 30,198,48. No. 30,199,12. Exactamente. Y fíjense aquí arribita, donde están los cálculos, está hecho eso. 30,199,12. Dice, ¿no es verdad? ¿Lo están viendo ahí arribita o no? ¿Dónde están los cálculos con celeste? Sí, Alejandra. Ahí está. Y si ustedes hacen los mayor, tienen que darle esa misma cantidad. 30,199,12. Muy bien. Y la 218,03, que es la, los intereses por pagar, ¿cuánto tendría que ser? 181,19. También lo tienen ahí arriba. Si ustedes hacen la T, le va a dar el mismo resultado, ¿ya? 181. Pucha. Ciento. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? 81,19. Quiere decir que están depositando a mi cuenta 30,380,31. Bien. Entonces, están depositando a mi cuenta 30,380,31. ¿No es verdad? Sí. Bien. Ese es el procedimiento para hacer con mantenimiento de valor. Puede que sea, ahorita utilizamos UFB, y si yo pongo en dólares americanos, es el mismo procedimiento, el mismo procedimiento. ¿Qué va a cambiar? Solamente va a cambiar que va a decir 411,01. Y 421, en vez que diga 421,03, si es que fuera en dólares, va a decir 421,01, nada más. El procedimiento de cálculo es el mismo. Por eso les digo, yo enseño procedimiento, no números, ¿entienden? Muy bien. Entonces, los dos últimos asientos que estamos haciendo, ahora esperen un ratito, lo voy a descongelar de esto. ¿Sale? Los tres últimos asientos, desde el interés donde quedamos el anterior, su actualización y, por último, la cancelación. Los tres últimos ejercicios.
Pregunta. Ninguna, Lisa. Bueno, no hay pregunta, nos quedamos ahí. Un abrazo para todos. Vayan practicando de a poco, porque cuando uno quiere practicar de golpe, no aprende. ¿No ves? Está bien, dice. Muchas gracias. Ya, cuídense mucho. Gracias, igualmente, Lisa. Igualmente. Gracias, Lisa. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.